Una razón muy sencilla. A lo largo de la historia, los nombres de las mujeres suelen quedarse entre las líneas, no trascienden, no al tiempo. Pensamos que la República era igualdad, era educación y sobre todo era magisterio, porque los maestros y las maestras iban a ser el alma de la República. Sin embargo, 40 años de dictadura borraron de la memoria a aquellas mujeres que dieron su vida, su ilusión, su energía por llevar la educación a todos los rincones de España. Queríamos, con las maestras de la República, con este documental, devolverles la voz y recordar que en el año 31 fue la primera vez que las mujeres votamos y fue la primera vez que hubo mujeres que dieron clase en el bachiller y fue la primera vez que las mujeres gritaron alto y claro que querían ser libres y que querían ser iguales y se lo quisieron enseñar a sus alumnos y a sus alumnas. Creo que las maestras de la República han conseguido recordar una época que fue la edad de plata del sistema educativo español y devolverles la dignidad, esto nos lo han dicho muchísimos familiares, nietos, nietas, hijos, hijas, aquellas mujeres que durante estos años pues se montaban en un burro, en una carreta, viajaban solas, iban a sitios donde era muy difícil levantar una escuela porque las condiciones de esta España rural eran completamente inhóspitas y conseguían ser el alma de los pueblos, de las aldeas, de las escuelas. Creo que este documental, este homenaje a las maestras de la República evocan una historia, pero sobre todo nos dicen que hay que seguir, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los momentos difíciles y críticos, es importante seguir. Es muy importante recordar que aunque sus nombres y sus historias se perdieron durante 40 años, sus voces no fueron completamente silenciadas. Gracias a su trabajo, al de las maestras republicanas y los maestros republicanos, cuando llega la democracia a España, se vuelve a trabajar en una educación universal, pública y gratuita para todos los alumnos y alumnas de este país. Y en cuanto a lo que hemos conseguido con el documental de las maestras de la República, hemos conseguido llegar a todos los rincones de España, a América Latina y también a Europa. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de un proyecto participativo. Yo creo que una de las líneas de trabajo de las que me siento más orgullosa fue en el momento que teníamos ya el DVD, en el momento que ya teníamos las imágenes en el DVD, decidimos hacer algo que ha sido una aventura maravillosa. Y fue decirle a todo el mundo que si querían ponerlo completamente gratis, siempre que fuera sin ánimo de lucro, en cualquier sitio, os íbamos a dar el DVD y os íbamos a dar los libros para que pudierais llevar esta historia a cualquier lugar donde la memoria vuelve a renacer. Así lo habéis visto más de 600.000 personas, que para un documental es un número muy importante, y se ha visto en sitios que si no fuera por un proyecto participativo sería imposible. Hemos ido a parroquias, a aldeas, a pueblos, hemos ido a centros culturales, hemos ido a las cárceles a poner el documental Las Maestras de la República y hemos ido a las universidades. O sea, hemos ido a cualquier sitio donde un grupo de personas querían reunirse para hablar de la educación de la República. Y por último, querría decir que esta educación republicana es todavía hoy moderna, es todavía hoy valiente y es todavía hoy justa e igualitaria. El gobierno de la República quería una escuela laica, una escuela pública, una escuela gratuita, una escuela bilingüe y una escuela coeducativa.
pero sobre todo quería una escuela donde se educara en valores de solidaridad. En los tiempos que vivimos, en los tiempos amenazados por la extrema derecha, en los tiempos en que se construyen muros, en los tiempos en los que las personas mueren en el mar, hoy yo quiero recordar el exilio republicano, todos estos maestras y maestros que tuvieron que huir de España y que fueron acogidos por muchos países. Y también quiero recordar que estas personas dieron en muchas ocasiones su vida por un ideal de justicia e igualdad. Hoy más que nunca su memoria es necesaria para seguir adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.